Vamos. Mira, aquí está. Segundo del año. Pues se mueven algunos. Lo estaba recargando y me ha pasado uno ahí a bocajarro. Bueno. Hoy venimos buscando más bien palomas, pero si pasa alguno, no lo vamos a desaprovechar. Al suelo el charlo. Cayó. Ahí lo tienes. Billy, ven, vente, ven. Pero con el pájaro. Vale, ya. Luego salí a jugar. Ahí va, papá. Mira, ahí está. Con séptima caen como hace porro, macho. Bueno, el tercero. Bueno, pues hemos tumbado esa. Ha salido para donde no debía la pobre. Mira, ya la he visto. Bueno, mira, la va a morder y todo, el chiquitajo. Ay, me da un pepazo ha dado. Puh. Le ha dado un plomo en la cabeza y todo. Al animal. Le ha dado ahí en la cabeza y todo. Una palomita adulta. Habían salido ya varias más. Bastantes más. Y nada, esto la clave está en tener paciencia y no tirarle a la que te sale mal, sino esperar, esperar, esperar. Y como yo he venido aquí otras veces, sé que al final pues ha pasado lo que ha pasado, que una se equivoca o
Se equivoca de dirección, perdonad, para huir, o se distrae más de la cuenta, lo que sea. Y pues le he podido acertar y me echo con ella. No me va a salir otra mejor que esa. Cago en Dios, cómo la he fallado. Pues a ver. Mira dónde estaba, amagado. Ay, digo, ya está aquí la liebre. Un gamito joven. Bueno, había visto ya otros tres, incluso un macho. Creo que no era ninguno de estos. Ya salió otro de aquí. Ahí va, es un macho joven. Ahora, aquí es tontería meternos. Lo que va a salir va a ser más de esto. Mira. No. Bueno, mira. Ese sí ha caído el segundo. Pues ha hecho de rogar, macho, porque llevo ya aquí un buen rato.
Mira, ya lo tiene. No me los trae, pero me indica dónde están. Bueno, primer zorzalete del día. Y son las 9:25. Se ha hecho rogar, macho. Se ha caído y la primera no lo sé. Dos días seguidos abatiendo paloma aquí. La primera quizás no la haya dado. Había visto bastantes bandos grandes de cruzar, pero esas quizás sea de migración. Bueno. También un plomo en la cabeza, como la del otro día. Bueno. Buen día, pues ya iba bien. Ya van dos hoy. Mira que se habían levantado de ahí del pico a huevo. Digo que se han espantado del perro. Bueno, estilo becada. Esta está de ala. Anda con ella, anda con ella. Vale, vale, vale. Esta está mal herida. Ha roto el tiro las dos alas.